Vamos a subir el castillo de Acher. Es de las rutas que más estoy disfrutando, sin ninguna duda. ¡Qué absoluta barbaridad! Afrontamos ya la recta final. Vistas increíbles. 10 de 10, totalmente recomendable. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Aventura y Montaña. Nos encontramos ahora mismo en el parking de la Selva de Oza y vamos a subir la montaña que veis ahí, el Castillo de Acher. Ha habido un cambio de planes, iba a subir Bisaurín, pero la verdad que me apetecía más subir este. Es la primera vez que vengo y de primeras muy bien, o sea, muy bonito todo, todo rodeado de picos. Bosque, o sea, muy bonito, totalmente recomendable de momento. Son ahora las 8 de la mañana y claro, yo voy aquí de corto abajo y arriba pues con chaqueta térmica y demás, pero no voy muy, muy abrigado, digamos, porque dicen que va a hacer buen día, entonces he preferido salir así. Y claro, había aquí unos ingleses que se me han quedado mirando porque claro, ellos han salido del coche, forraos de ropa, me han visto a mí de corto y se me han quedado mirando como este loco a dónde va. Según estoy viendo, es una ruta bastante bien señalizada. Ahora estaréis viendo el cartel de indicación. Pero generalmente suele poner siempre Castillo de Acher hacia donde no tiene pérdida. Y qué tranquilidad se respira. No sé si es porque es noviembre o por qué. Y puede hacer un poco más frío, pero hay muy poca gente. Y se agradece muchísimo. Ir aquí andando solo y no escuchar absolutamente nada, no tiene precio, porque no tiene precio. Lo que me parece una locura es... ¡Joder! Me he mojado el pie. Que a 20 de noviembre pueda ir entero de corto. Que a 20 de noviembre no haya nieve, haga calor porque iban a hacer 20 grados. Yo no lo entiendo. Estoy llegando ya al collado. O sea, y desde aquí me está pareciendo una barbaridad. O sea, acabo de llegar como a un saliente y se ve el pico, o sea, perfectamente. Es de las rutas que más estoy disfrutando, o sea, sin ninguna duda. No me quiero imaginar las vistas desde arriba porque tienen que ser espectaculares. ¡Qué absoluta barbaridad! En 100 metros y en el collado, pero esto es una locura. O sea, las vistas que hay desde aquí, o sea, es una sensación indescriptible. Tenemos la Mesa de los Tres Reyes, Petrechema, Acherito... Voy a llegar ahora al collado, así que afrontamos ya la recta final. Queda aproximadamente 1,5 km y coronamos ya el Castillo de Acher. Como veis, ya me he cambiado, me he quitado la térmica, la chaqueta, porque hace un calor espectacular. Llevo una sudada encima, por encima le he metido el turbo, he apretado. Así que nada, comienzo ya la recta final y nos vemos posiblemente ya en la cima. Ya está, encarando ya subida final y corono Castillo de Acher. Ya no queda nada. Facilito ya para terminar y en unos 200 metros llego a la cima. Pues ya está, Castillo de Acher coronado, 2478 metros. La verdad es que una subida muy sencilla, muy disfrutona, o sea, espectacular, me ha encantado. Pensaba que iba a ser más fácil, incluso más pico, pero es una subida constante, de bosque, pasas luego a explanada, muy bien. El tiempo espectacular también y las vistas, ya lo veis, o sea, increíble. Estoy aquí refugiado entre las piedras para que no se escuche el viento, así que genial, muy contento con la ruta de hoy, aunque a la bajada, que hay bastante barro y bueno, costará un poco más bajar. Lo que me ha parecido increíble es que al llegar aquí, al ser como si fuese un fuerte, un castillo, rodea todo el barranco de piedra y por dentro es como si fuese un agujero. O sea, es espectacular, lo estaréis viendo ahora, pero increíble. Es una cima que no conocía, 10 de 10, totalmente recomendable el Castillo de Acher. También desde aquí se ven cimas míticas como Monte Perdido, el Viñemal, Balaitús, Gran Facha y demás. Ahora tocará comer un poco y enseguida ya para abajo.
ese que se ve allí al fondo, ese es el Bisaurin, el que iba a subir en vez de este. Ese quedará ya para la siguiente vez. Empiezo ya a bajar, ya me he habituallado bien, he comido un poco, he bebido y para abajo, que al final me quedo un pajarito. Ahora ya toca bajar, trato de meter un poco de ritmo porque es bajada que está bien. Subido ya de esta montaña, la más coronada, y ya pensando en las siguientes. Calculo que en una hora o así, o hora y media, llegará al coche. Bajadica guapa, así que a correr. Qué gente más maja te encuentras aquí, desde luego. Comparas con la ciudad, con el ambiente que hay, que todo el mundo va a su bola, nadie saluda. Aquí vienes, casi todo el mundo saluda, siempre hay excepciones. Pero me acabo de juntar ahora con unos y he estado hablando un rato de a ver por dónde se subía, qué tal la subida. Y al final, entre una cosa y otra, nos hemos puesto a hablar de los montes que hay aquí, de Petrechema, la Mesa y todo eso, que están aquí al lado que se ven. Y hemos estado ahí un ratico hablando. O sea que genial, da gusto venir a estos sitios y encontrarse con gente así. Ya hemos entrado en el bosque, como veis. Eso quiere decir que ya queda poco para llegar al coche y para finalizar el día de hoy. Bajada finalizada, en el mismo punto en el que iniciamos la ruta, terminamos a pies del castillo de Acher, como veis de fondo. Espectacular ruta, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. No esperaba que fuese así de bonito, totalmente recomendable tanto para familias como para personas que tengan un poco más de experiencia en la montaña. También las vistas al subir son espectaculares, 100% recomendable. El tiempo acompañado durante todo el fin de semana, sol, nada de frío, como veis, 20 de noviembre y voy de corto. Así que ha sido espectacular. Fin de semana de 10. Voy a comer y vuelta ya para casa. Muchas gracias por ver el vídeo. Se agradece el apoyo y nos vemos en la próxima aventura.